supuesto, nos caben recursos legales y la alcaldía los usará. Pero lo cierto es, se paró el corredor verde, se botaron a la caneca 79 mil millones de pesos de los impuestos de los bogotanos por cuenta de esa acción de dos candidatos del nuevo liberalismo. Es muy triste el panorama de la movilidad masiva de pasajeros en Bogotá, que deja la decisión del juez 35 administrativo de Bogotá de impedir cualquier tipo de solución de movilidad masiva de pasajeros sobre la séptima. Se lo dije, se lo advertí y hoy lo logramos. Defendimos a los vecinos de Chapinero del esperpento urbanístico del Corredor Verde. Las medidas cautelares adoptadas son un paso en la dirección correcta para evitar que colapse el nororiente de Bogotá en todo su sistema de movilidad.